Qué bueno que están con nosotros. Estamos en el Estadio Corregidora de Querétaro. Se vale venir como sea acá. Vamos a encontrar vestuario, peinados muy diferentes. Sobre todo un ambiente. Esperemos que se cuide este ambiente. Acompáñenos a través de este programa. Faltan 40 horas para que empiece el concierto de Rod Stewart. Este es el programa que contiene la grabación de lo que sucedió 40 horas antes y durante los conciertos. ¿Nos acompañan? Va a estar bueno. Ahora, yo creo que toda la gente que vaya es necesario que, pues, que piense que es un evento en el cual tenemos que tener respeto, respeto por los demás, respeto a las autoridades, respeto al lugar donde se va a presentar este artista. Y con esto, pues, yo creo que las cosas van a salir muy bien, ¿no? Pero si no consiguen un boleto, ¿cómo le van a hacer? Va a haber una forma de entrar. Pero no se puede entorpecer la tranquilidad o alterar la vigilancia o el orden. Yo no sé qué no me interesa. Más bien la vigilancia va a entorpecer lo que va a pasar. Querían agua y pues los bomberos accedieron junto con los organizadores de aquí, sin que se sintieran agredidos, a refrescarse. ¿Está detenido? Sí, señor, se le detuvo. Huichol. ¿El huichol? Se le detuvo con enervantes. ¿Con enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? Ellos mismos no conocen el tipo de enervante que traigo, ¿no? Vamos a estar discutiendo. ¿Por qué policía? ¿Qué hicieron? No, sabía decirle, señor. No traía boleto. ¿Mande? No traían boleto. O sea, se metieron sin boleto. Por eso le está detenido, viene mucha gente también. Se está cubriendo. Sin boleto también. Pero si nos vamos a comportar como la gente, todo mundo, briagos o bien. Mira, tip 70. Bien acá, hijo. Estamos chidos, carnal, ¿no? El concierto está súper bien organizado, tienen una muy muy buena seguridad y creo que va a salir todo muy bien. Y muchas felicidades a los que lo hicieron. ¿Y ahora qué le preocupa, don Preocuponcio? ¿Qué me preocupa? Sí. Los conciertos de rock. ¿Cómo que los conciertos de rock? Oiga, no, ¿cómo le va a preocupar eso? Que usted nunca... Claro que me preocupa, ¿sabe usted? Mis hijas me pidieron ir a ver al señor este inglés que viene a cantar, Rod Stewart. Y yo no les pude permitir ir porque sé que hay problemas. Eso es lo que me preocupa, los problemas que puede haber en un concierto de rock, señor. Van 60, 70 mil jóvenes. Afortunadamente no todos son salvajes, porque hay unos que en realidad sí se portan esas banditas y esas cosas. No, señor. Usted como gente decente va a ver un espectáculo, paga su boleto. Yo fui. ¿Usted fue? Sí, yo fui al de Querétaro. ¿A Querétaro fue? Sí. ¿Y qué tal estuvo? Pues... O sea, el concierto muy bien, no, señores. Sí, sí. Oh. No, pero... Le digo que mis hijas querían ir, pero me daba miedo dejarlas ir. No, sí hubo ciertos problemitas. Ahí está. Imagínense, se queda uno con el Jesús en la boca, ahí con los hijos encerrados en un estadio, imagínense. Sí, es que de verdad... ¿Qué pasó? Pues, yo llevaba mi boleto, ¿eh? ¿Sí? Yo desde aquí lo compré y ya iba con mi boleto y todo. Pero de repente hubo gente que dio un portazo. ¿Un portazo? Sí. ¿Qué? ¿Y es que es pues, un portazo ya? No, ¿qué no sabe usted lo que es un portazo? No, señor, ¿qué es? Mire, se empieza a juntar la gente. Y sucedió después de que yo me metí. Juntar la gente y de repente empiezan a azotar la puerta. ¿Qué gente se junta? La que no tiene boleto. Ah, la que ya no puede entrar al estadio, que no pueden, se juntan en la puerta para que los dejen entrar. Sí. Pero pues le cierran y ya no entran, pues. Y toda la gente empiezan a empujar y tiran la puerta. Y así se meten. No, entonces no son gente, son animales, señor. Pues ¿cómo? La gente no empuja puertas, hombre. Así es que empujaron la puerta, la tiraron y se metieron. Fíjese usted, no, pues... No, y déjese de eso. ¿Qué? Ya estamos, o sea, vimos eso, estamos sentados y todo, y de repente empezaron a pasar la gente para pasar aquí. Abrieron la alambrada, quién sabe cómo, y se metieron a la cancha. Hasta la cancha. Hasta la cancha se fueron. Fíjese usted. Sin boleto, no, eso es terrible y peligroso, señor. Imagínese una alarma allá adentro por culpa de estas gentes.
el corredero, los túneles, el apachurradero. Acuérdese del problema en CU, la tragedia que hubo ahí. Ah, no, pero ahí estaba la policía para reprimir. Para reprimir, no sabe usted usar las palabras, señor. La policía está ahí para cuidar el orden, no para reprimir. Y si alguien quebranta el orden, pues la policía tiene que ponerlo en su sitio, ¿o no? No, pues sí. Pues sí, entonces, eso no es reprimir, no use usted las palabras a lo tonto. Por eso luego no nos entendemos, porque no sabemos usar las palabras, señor. Pues acomódese sí, así de ladito. A ver, ¿me entendió? Sí. En cambio, si le digo, haga usted el occipital hacia el lado diestro, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que se agacha así, hombre. Ya ve, hay que saber usar las palabras. Para conocer un poco más sobre la opinión de la gente sobre este concierto, platicamos con especialistas en la música y sobre todo en el rock. Vean esto. Ojalá que la juventud sepa apreciar esta oportunidad que nos está dando el gobierno, ¿verdad?, a México, para cuando vayan a este tipo de espectáculos, cuídense, porten bien y vayan a agasajarse el oído, la mente, el corazón con la música, ¿verdad? Y no hagan tonterías, estupidez, porque es lo que luego nos pasa. Pues nos vamos entre las patas mucha gente, ¿verdad? Sí. Que sí nos gusta la gente, nos gusta la música de rock, ¿verdad? Y ver figuras de ese calibre. Andrés, ¿por qué nos saltan esos artistas a nuestro país? ¿Por qué nos han saltado estos años? ¿Cuáles serán las causas? Pues definitivamente yo creo que es el miedo en un momento dado que tienen ellos, ¿no? A mí me tocó, digo, no a mí personalmente, a uno de mis hermanos le tocó ir a un concierto de Queen. Y le aventaban cosas a Freddie Mercury, ¿no? Le aventaban cosas y todo eso. Entonces, en un momento dado es el miedo de que no existe una educación, no existe un respeto, ¿me entiendes? En un evento masivo. Nosotros tuvimos la desgracia de tener un evento masivo y digo, Fresas, Flans y Timbiriche, ¿me entiendes? O sea, hace muchísimo. No se compara a estos niveles. Entonces yo creo que es en un momento dado el miedo. No es porque no les paguen, porque sí les puede pagar, sí, ¿me entiendes? Digo, pero de la hecho, agresión, la educación, la educación básicamente de la gente, ¿no? Yo siento que se deben de educar para poder recibir y ver estos espectáculos, ¿no? A la gente que lo está organizando, pues muchísimas gracias. Y yo creo que, pues no sé, o sea, como mexicano es muy importante, ¿no? Ahora, yo creo que toda la gente que vaya es necesario que, pues, que piense que es un evento en el cual tenemos que tener respeto por los demás, respeto a las autoridades, respeto al lugar donde se va a presentar este artista. Y con esto, pues yo creo que las cosas van a salir muy bien, ¿no? O sea, tenemos que poner de nuestra parte, pero qué bueno que ya está pasando esto y yo creo que no va a ser la última vez, ¿no? O sea, yo creo que con esto se abren las puertas para que de aquí venga otro y otro y a México llegue todo lo internacional, ¿no? Que si ya lo tenemos por la radio, por la televisión, pues tengamos la oportunidad de tenerlo en vivo, ¿no? Para mí es como que ya la puerta por fin que se está abriendo, ¿no? Ya era hora de que sí pudiéramos. Y yo creo ya pasaron muchos años, nos hemos educado, nos hemos preparado, ya estamos listos para un concierto, espero que los chavos reaccionen, respondan correctamente y no se vuelva un relajo, ¿no? Creo que ya es el momento de que podamos, ya no queremos ser tercermundistas en el rock, ya queremos entrar. ¿El problema sería la educación? Yo creo que es el hábito, la disciplina, la fórmula de que la gente pueda estar en un lugar y no armarla, ¿no? A gusto, oye, divertirse bien. Como lo hemos hecho, ¿por qué no vamos a poder, que somos retrasados mentales, acaso, o animales? Hemos leído todas las críticas hacia el concierto. Esta es la más apegada a ellas. Una que escribió el señor Javier García. Rod Stewart estremeció en Querétaro. Un éxito el concierto, a pesar de los nefastos chavos banda. Se esperaba lo peor, pero hubo orden. Todos admiran al cantante británico. Gases para contener a la turba, el rockero una estrella fuera de serie. Vaya que sí es fuera de serie. Y vaya que sí fue un éxito el concierto, a pesar de los nefastos chavos banda. Este programa trata sobre eso. Ustedes tienen la última palabra. ¿De dónde vienen? Yo de México. ¿De México tú? San Pedro Techuchulco, está cerquita de Teotenango del Valle. ¿Tú también? México, la Morelos, pues. ¿Qué hora llegaron? Yo como a las
4 de la mañana de ayer. ¿Ya conseguiste boleto? No. ¿Tú? No, pues están dando en tres cabezas, 300 mil. ¿Entonces qué van a hacer? A ver, ¿qué podemos esperar, hacer? Esperar, hermano, esperar. ¿Sí? Todos vamos a entrar al concierto. ¿Van a estar? Claro, estuve en Avándaro yo, carnal. Está bien. Pero si no consiguen un boleto, ¿cómo le van a hacer? Va a haber una forma de entrar. ¿Pero no se puede entorpecer la tranquilidad o alterar la vigilancia o el orden? Yo no sé qué no me interesa. Más bien la vigilancia va a entorpecer lo que va a pasar. O sea, lo que va a pasar de todos modos. Eso sí, pero yo creo que si se mantiene un orden y se respetan ciertas reglas del juego, no pasa nada, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? El de no tratar de entrar sin boleto. ¿Entonces esto es un juego? ¿Dónde? ¿Entonces esto es un juego? No, el juego es el juego de la vida, ¿no? ¿No? No se está jugando un juego. No, pero ¿cómo vas a entrar sin boleto? ¿Vas a alterar un orden? No, de alterar se va a alterar, aunque todo siga su regla, pero se va a alterar. De plano, se va a alterar. Desde Avándaro yo costaba 25 pesos el boleto, ¿verdad? Y yo no... Yo no tenía para comprar el boleto, yo entré, yo fui, no, pero era así, ¿no? He entrado en varios festivales de rock, sí. Woody Mice, Queen y todo eso, yo siempre he entrado, no he pagado nada. Sí. Entonces es cuestión de esperar y ya. Paciencia. Más que nada. Bueno, el chiste es que esto se disfrute dentro del mejor orden, ¿no? Para disfrutarlo de todos. Sí, porque pues, no se dan a diario esto, ¿verdad? Exacto. Hay muchos que no saben ni qué... Con Rod Stewart. Sí, no saben. Y ellos son los que tienen para pagar, nosotros no, y nosotros sabemos. Exacto. Yo sé de Rod Stewart, de los Small Faces. Eres rockero. Estoy con... Eres rockero. Netamente. Oye, ¿qué hubieras hecho tú para entrar? ¿Mandé? ¿Qué hubieras hecho tú para entrar en nuestro lugar? Pues oírlo en otro lado o esperarme a que transmitan un programa, man. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso hubiera sido suficiente? Pues yo creo que sí, ¿no? Si no puedo entrar y no tengo para entrar. ¡Ay! Haces todo bien fácil. No, pues es que hay uno, no sé, mano, así es mi punto de vista. Ah, de vista. Sí. Entonces eres. Es pulque. Es pulque. El pulque es cultura, carnal. Tranquilos. No, que tranquilo. No hay que entrar. No, yo sí. Pues para eso venimos, para entrar sin pagar. No, tranquilos, hombre, por favor, orden. 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 ¿Qué pasó, mire? ¿Qué pasó? No, yo creo que mejor sí hago cola porque ya me ganó la risa, carnal. ¡Orden! ¡Orden! ¿Pagas en la taquilla por ellos? Claro que sí. ¿Qué precio? 25. ¿25? ¿Qué dicen estos boletos? Estadio Corregidora, Querétaro, Art Beach Music presenta Rod Stewart. Precio 25 mil, 10 de abril. 80 meses son de lunes. Para el lunes, sí. Para el lunes. Hay tranquilidad en las taquillas, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Hace 8 días estaba un poco más duro. Aparte de lo que dice aquí, dicen, no se permitirá la entrada con radios, grabadoras, cámaras, envases, hebillas, cinturones metálicos, enervantes, bolsas o maletas. Cualquier objeto punzocortante o que pudiera causar algún daño. Ningún tipo de bebida alcohólica. De estas restricciones está usted enterando al momento de adquirir este boleto. La empresa se reserva el derecho de admisión y a quien intente quebrantar las mismas. Estos boletos han sido codificados en la impresión. Su falsificación será fácilmente detectada. No desprender ninguna sección o el boleto pierde invalidez. Pues está muy claro, ¿verdad? Sí, va a estar. Está muy bien claro. Controlado. Bien controlado. Más que nada va a estar todo bien controlado. Creo que esas reglas las ponen en todo el mundo, fíjate. No permiten esto, no permiten lo otro, pero creo que pues, así debe de ser, ¿no? Sí, no, aquí creo que va a estar más vigilado, estaban diciendo que en el Mundial, o sea, que va a haber más vigilancia aquí todavía que... Qué bueno. En el Mundial. Pues que se debe de vigilar una cosa de estas, pero debe de haber de estas cosas. Claro, sí, porque más que nada, pues Querétaro es una ciudad muy tranquila, la verdad, y pues el primer concierto creo que va a estar lleno de puro Distrito Federal. Sí. Creo que todos los boletos. Por eso hice un segundo concierto por él. Es que era mucha gente la que quería venir, yo sí, creo, ¿no? Entonces... Sí, más que nada, puro Distrito Federal era el que estaba... Va a estar aquí más que nada. Pues vamos a porque es lo más cerca al Distrito Querétaro. Sí. Pero el Bajío también se viene para acá. Sí, ¿no? Más, yo creo que el, para el del lunes va a estar aquí puro Bajío. Puro Bajío. Sí, porque va a haber más boletos. Creo que
Nada más 15,000 boletos van para el Distrito Federal, estaban diciendo. ¿Que venían juntos o qué? Otro lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pidieron aventón o qué? No, ellos pidieron aventón. ¿Ellos venían de aventón? Sí, compuso su carro, su camión. Su camión, en autobús venían. ¿Ustedes de dónde vienen? De México. ¿Sí? ¿Vienen especialmente al...? ¿Al concierto? ¿Ya consiguieron los boletos? Ya. ¿Los compraste a taquilla y todo? A taquilla, aquí. ¿Aquí mismo? Sábado pasado. Hace 8 días. ¿Mandé? Hombre precavido vale por dos. Exacto, ¿verdad? Sí, más bien. Yo creo que la reventa no existiría. Hay muchas broncas que de reventa y se dice tanto de la reventa, pero si se compran las cosas a tiempo... Es mejor, ¿no? Es mejor y no permitimos que alguien se pase de vivo, ¿no? Sí, es cierto. Es bueno que haya conciertos aquí en México y que la juventud vea que no necesariamente se tiene que tomar drogas o tomar cerveza en exceso. Es más, si es posible, nada. Para disfrutar bien de un evento y tranquilos, y vengan mejores grupos. Es que hay que aprovechar la oportunidad y pues que portarnos bien para que haya más eventos así, y a ver si vienen más aquí a Querétaro, otros artistas. Sí, claro. Una plaza, Querétaro, está cerca de muchos lugares. Pues está bien, ¿no? Está estratégico, así como que queda bien para México y pues es el paso al Bajío, ¿no? Está muy bien. Y ojalá y salga bien todo porque, para que vengan más. Eso depende de muchas cosas. Claro, sí. Ojalá y se porten todos bien. ¿Vienes llegando? Vengo llegando, Oscar, y quiero darte una opinión acerca de todos los muchachos mexicanos, ¿no? O sea, del DF. Que ojalá y se comporten a la altura y no sea como en el auditorio que hasta hicieron sus fogatitas y todo eso, un vil desorden. Entonces, ya que nos están dando oportunidad de que va a venir aquí a Querétaro, se comporten a la debida manera y pues para que ya no tengamos mala fama en todos los estados, como es costumbre, sí. Que no nos quieren. ¿La compañía se llama? Rider Producciones. ¿Es la encargada de montar este escenario? Sí, todo el equipo de escenario, iluminación, audio, seguridad, coordinación de todo el personal. Sí. Ya se empezó, ese es el escenario. Ya está completo, ya falta aquí cubrirlo, lleva... una escenografía que es una chava acostada todo lo largo de la escena. ¿Allá atrás? No, en el frente. En el frente. Sí, lo que sería el abdomen y una parte de las piernas es lo que queda el hueco de escenario. Ajá, pero entonces se va a cubrir. Todo. ¿Estas torres de aquí para qué sirven? En la de la derecha tenemos la consola de audio, sí, para la mezcla general y la consola de iluminación y un seguidor en la parte de arriba y en la otra torre un solo seguidor nada más. ¿Un solo seguidor? Sí. ¿En toda esa torre? Nada más. En estos momentos se juntan altos funcionarios de seguridad de diferentes corporaciones para organizar la seguridad y prepararse. Diferentes corporaciones, repito, están participando en esto. Es que esto debe ser siempre preventivo. Licenciado Francisco Guerra Mano, procurador del Estado. Así es, señor. ¿Es importante la supervisión sobre los implementos de seguridad que van a existir el día del concierto? Por supuesto, mire, todo acto de seguridad o todo acto que se pueda realizar en cualquier parte requiere medidas mínimas de seguridad. Entonces, por eso que considero de vital importancia supervisarlas antes de cualquier evento. Y ese es el motivo de nuestra presencia. Señor, se le pidieron ciertas cosas, condiciones a todos. ¿Se cumplieron con las condiciones? ¿Todo está preparado? Mire usted, de hecho, sí. Todo aquello que pedimos está de acuerdo a las condiciones dignas de una buena seguridad para el estadio, de una buena seguridad para el público asistente y sobre todo, que es lo que más nos importa, de una buena distinción para el estado de Querétaro. ¿Es importante para Querétaro este evento? Por supuesto que sí. Cualquier evento que logre congregar a más de 42,000 gentes en Querétaro es importante. Estamos viendo cómo empiezan a entrar gentes aquí al estadio para poder presenciar el concierto de rock and roll. Vemos cómo llega... ¡Ah, caray! Es un alto dispositivo de seguridad el que estamos viendo en este vehículo. Vamos a ver qué sucede. Disculpe. Déjalo. Perdone, señor, ¿a qué se debe tanta seguridad para venir aquí al concierto? Pues precisamente por eso, porque vengo al concierto. No entiendo, señor. Es que vengo con cierto miedo y ellos son mis amigos y me vienen acompañando. ¿Verdad, muchachos? Vámonos.
¿De dónde vienen? Puebla. 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 Hola. Hola. Señores, ¿cómo están? Señor Cadena, ¿qué pasó? ¿Ya vienen preparados para quedarse o qué? Viene el émulo de Rotestero, pero cuando estaba a medio amolado. Sí. Sí. ¿Tenían un cartelón que dice Puebla? Sí, sí, sí. Sí. Porque nosotros le agradecemos mucho el gesto que tuvo el señor Rod Stewart, porque le donó una cantidad, pues creo que 10 millones de pesos es para la Casa de la Orfandad de allá de Puebla. Entonces para nosotros es un acto, como muchos los que ha tenido Rod Stewart, y como el que tuvo con el maestro Ronnie Lane, enfermo de esclerosis múltiple, compraron una cámara hiperbárica para su tratamiento, y gracias a él, gracias a él se compró la cámara hiperbárica con un concierto en el cual participó Jimmy Page, Jack Beck y una serie de... Parece que da conciertos benéficos, ¿verdad? Muy sí, seguido, ¿no? Sí, el último álbum del de Out of Order, creo lo que él recabó es para la UNICEF. O sea, creo que eso da lugar a que... Por eso estemos toda la bola aquí, por venir a ver al maestro Rod Stewart. Sí. Estas patrullas van a estar circulando con personal de seguridad, Procuraduría General de Justicia, Policía Judicial de Querétaro. Perfectamente bien identificadas y con torreta. Están dando vueltas por todo Querétaro y más sobre la cercanía del Estadio La Corregidora. Desde hoy ya está supervisando. Qué bandita, ¿verdad? Roquero de corazón. Roquero de corazón. El pelayo. El pelayo único. ¿De dónde vienen? De México. De F. De México, del Topalapa. De la México. Orgullosa sea de México. De Rosario. La de Rosario. De la capital del mundo. Quisieron estar en primer lugar, ¿verdad? Claro. Sí. Desde el jueves estuvimos aquí. Ve cómo traigo los pantalones de tanto tiempo. Te lo juro. Casi no se baña. ¿Qué te hiciste? Soy colorino, como dicen los judiciales. Ah, pero ya listo estar aquí, hay que disfrutar de este evento. Claro que sí. Una vez en la vida. Sí. Es una vez en la vida. Lástima que es una vez nada más, ¿no? Exactamente. Ojalá y nos comportáramos todos bien para que sigan metiendo espectáculos de este tipo y de esta calidad. Tendremos la capacidad que entre nosotros calmemos al que se vaya a pasar de vivo. Sí, 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 claro. Es importante tenerlo presente. Oscar, ¿no? Desde la cola que estamos organizando se ve que hay organización entre nosotros. No, nadie nos está controlando ni nadie. No estamos haciendo la cola. Igual. Vieron que hay patrullas ahorita ya vigilando para que los que se vayan llegando no vayan a tener problemas a los que se han enfrentado. Otro. Va a ser una seguridad muy buena, la verdad. Nos vemos acá. Okay. Dale, Oscar. Ya vienen preparados. También México puede, hay que demostrar que también México puede, no solamente Estados Unidos, también nosotros podemos hacer un buen concierto, comportarnos bien, divertirnos sin hacer desorden. ¿Vale la pena estos eventos? Claro que sí, vale la pena. Aparte de ser uno de los primeros, ojalá y resulte bien para que no sea el único, ¿no? Sean varios y de mucho mejor magnitud. Si ves un cuate a tu lado que se está pasando de vivo, pues sí le diría, no lo reprimiría en un plano agresión, pero oye, ¿qué onda? Contrólate porque no va a funcionar. En buen plan, hay formas de decir las cosas. Claro que sí. En un plan no de agresión. Exacto. Si somos todos jóvenes, creo que todos nos debemos de comportar, ¿no? Si queremos más de esto, apenas así, comportándose. Sí, hay que reventarse, pero no hay que exagerar. Como dicen, este concierto es con moderación. Exacto, pues sí con moderación, pero pues no tanta moderación, sino una medida a la moderación, ¿no? Hay que gritar, hay que descargar, pero hay que saber hasta dónde también. De hecho, como puede ser la puerta para que vengan más gentes, como ser YouTube o conciertos más grandes, pues nos encantaría, ¿no? Venimos dispuestos a portarnos bien para que todo salga perfecto. Somos capaces, ¿no? Claro que sí, vamos. Somos capaces de eso. ¿Comercial estamos o qué? Estamos, estamos, parece. ¡Arriba los chilangos! ¡Vámonos! ¡Eso! De plano, mejor se lo llevan, ¿verdad? Sí, no. Está durmiendo. No, pobre cuate, mira cómo va. En fin. Habrá muchos así, no creo, ¿verdad? Es el primero que veo. ¿Qué, bro? ¿Cómo es posible que van a traer a Rod Stewart en la Ciudad de México cuando vemos un y nada más una sola vez que no? No va a ser otro concierto, parece.
No, la neta. Va a haber otro concierto, ¿verdad? Va a haber otro concierto, pero está mal organizado este concierto, la verdad. ¿Sí? Desde la venta de los boletos, ¿sí? Nos tuvieron como mensos ahí los boletos. Yo creo que más bien los que nos organizamos somos nosotros, ¿no? Sí, cuando queremos venir, sin boleto y queremos entrar. ¡Exacto, exacto! ¡Que viva el rock and roll! ¡Rock and roll! ¿Tú crees que ahorita estamos organizados como estamos? No, pues, la verdad vienen unos locos que no saben admirar la música. Sí, puede ser, man. ¿No? Pero mira, esto no es comportamiento. No, la verdad ya no. Se están empujando y no ha empezado nada. No. Aguas, si nos ven actuar de esta manera, se me hace que nos mandan a la copa. No, debe de haber un comportamiento entre uno mismo para que nos sigan trayendo más grupos. Todo estaba tranquilo, mejores. Ahorita todo estaba tranquilo. Está tranquilo, ¿eh? Sí, Santana está bien. Estuvo muy todo está bien ahorita, ¿eh? Miguel Ríos, mira, todo eso ha estado muy bien. Santana, el concierto de Santana, Miguel Ríos también. Eso magnífico organizado. Reventa jamás. Eso es. Existió, pero eso es lo peor, ¿eh? En serio. Hubo que tomar, pero. Mira, en serio. Cada quien a su lugar. Mira, están formados bien. Él viene a trabajar. Este concierto, para mí, en serio. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero vamos a ponerle de nuestra parte, ¿no? Mira, ¿sabes cuánto vale un boleto de a 25 mil pesos aquí con los revendedores? Quieren 200 mil baros. Vamos a estar para mañana. ¿De dónde viene? De Ciudad Neza. De México. De Neza. De la Quebrada. Vaya. De la Quebrada venimos como 100. ¿Sí? De Neza venimos como 200. Más. Más. Venimos todo el barrio. 100 más nosotros. ¡Ah, la luz! De Azcapotzalco. ¡Ay, qué capas! Casi la mayoría viene de México. ¿Cómo le están viendo? ¿Cómo están? Muy bien. Mérida. Muy bien, hasta ahorita muy bien. Pues lo que más se les pide es que se comporten, ¿no? O sea, que para que tengamos más conciertos así. Sí, hombre. Que sea un relajo más. La culpa de lo que pasa aquí. O sea, mira, además de que este día va a ser bien importante para todos los chavos que vinieron. ¿Sí? O sea, aquí se está reuniendo la banda que de veras le gusta el rock. No Caifanes, nada de esas ondas. El rock de ahorita que vamos a oír, Ross Stewart es blusero, o sea, tiene raíz. Y toda la banda somos rockera, por eso estamos aquí. Venimos desde... Entonces. Buenas tardes. ¿Vienen al concierto de Rod Stewart? Sí, yo creo que sí. Pero, ¿por qué traen esas velas las personas estas? Es que dicen que son de una banda muy prendida. El concierto está súper bien organizado, tienen una muy muy buena seguridad y creo que va a salir todo muy bien. Y muchas felicidades a los que lo hicieron. ¿Y ahora qué le preocupa, don Preocuponcio? ¿Qué me preocupa? Sí. Los conciertos de rock. ¿Cómo que los conciertos de rock? Oiga, no, ¿cómo le va a preocupar eso? Que usted nunca... Claro que me preocupa, ¿sabe usted? Mis hijas me pidieron ir a ver al señor este inglés que viene a cantar, Rod Stewart. Y yo no les pude permitir ir porque sé que hay problemas. Eso es lo que me preocupa, los problemas que puede haber en un concierto de rock. Sino van 60, 70 mil jóvenes. Afortunadamente no todos son salvajes, porque hay unos que... ¿Por qué está detenido? Sí, señor, se le detuvo. Huichol. ¿El huichol? Se le detuvo con enervantes. ¿Con enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? ¿Qué tipo de enervantes? Ellos mismos no conocen el tipo de enervante que traigo, ¿no? Vamos a estar discutiendo. ¿Por qué policía? ¿Qué hicieron? No, sabía decirle, señor. ¿Mande? No traían boleto. O sea, se metieron sin boleto. Por eso le está deteniendo, viene mucha gente también. Se está cubriendo. Sin boleto también. Sin boleto también. Pero si nos vamos a comportar como la gente, todo el mundo, briagos o bien... Mira, Kip 70. Bien acá, hijo. Estamos chidos, carnal, ¿no?
Qué bueno que están con nosotros. Estamos en el Estadio Corregidora de Querétaro. Se vale venir como sea acá. Vamos a encontrar vestuario, peinados muy diferentes. Sobre todo un ambiente. Esperemos que se cuide este ambiente. Acompáñenos a través de este programa. Faltan 40 horas para que empiece el concierto de Rod Stewart. Este es el programa que contiene la grabación de lo que sucedió 40 horas antes y durante los conciertos. ¿Nos acompañan? Va a estar bueno. Ahora, yo creo que toda la gente que vaya es necesario que, pues, que piense que es un evento en el cual tenemos que tener respeto, respeto por los demás, respeto a las autoridades, respeto al lugar donde se va a presentar este artista. Y con esto, pues, yo creo que las cosas van a salir muy bien, ¿no? Pero si no consiguen un boleto, ¿cómo le van a hacer? Va a haber una forma de entrar. ¿Pero no se puede entorpecer la tranquilidad o alterar la vigilancia o el orden? Yo no sé qué no me interesa. Más bien la vigilancia va a entorpecer lo que va a pasar. Querían agua y pues los bomberos accedieron junto con los organizadores de aquí, sin que se sintieran agredidos, a refrescarse.